ustedes alcanzaron a leer el mensaje que tenía la carta. Decía, así de fácil es para un pedófilo acercarse a tu hijo. Hoy vamos a tratar el tema de las consecuencias del abuso sexual en perjuicio de menores. Muchas veces los padres, tutores, no se enteran. Aquí podremos tener hoy en la segunda parte de este programa con la doctora Mircea Pacheco. Vamos a tener cuáles son las, digamos de alguna manera, las señales y las consecuencias que tiene sobre la vida de los jovencitos. Así estamos comenzando, anunciándoles esto, la jornada del día de hoy. Muy buenos días, yo estoy muy contenta de este programa, de estar con ustedes, de estar entrando, por supuesto, a través de Teleradio América 45 o 12, eso dependiendo su señal de cable. Si están en redes sociales, pueden vernos en cualquiera de nuestras redes. Los programas quedan, muchas veces la gente me está notificando que lo comparten, así que muchísimas gracias a todos, a los que están aquí en República Dominicana, en Canadá, en los Estados Unidos, en España, en cualquier lugar del Caribe y de Latinoamérica. Para todos ustedes, muchísimas gracias por la atención. Hoy también vamos a hablar de Constanza, los productores agrícolas de Constanza. En un momento tendremos a un representante de esa comunidad y de ese colectivo. Antes, quiero agradecer a un joven que hizo este meme, vamos a ponerlo. Alguien me mandó el meme ofendido, pero no, en realidad no hay que ofenderse. Es un muchacho creativo que hizo una imagen, tomó y hace muchas creaciones e incluso ofreció la posibilidad de que yo le pidiese algo durante el mes o la semana relativo a las noticias. Su nombre, él es de Santiago de los Caballeros. Su nombre, aquí lo tengo, él es diseñador gráfico, Edwin Tamares. Gracias, Edwin, por ese diseño que creaste. No sé si lo tienen, me pueden indicar si no lo tienen, no lo tienen. Lo mandaba muy temprano. Vamos a recuperarlo en un ratito para que la gente lo pueda ver. Son cosas que pasan. Estamos en vivo, Edwin, y así que más tarde yo, quizás al final de este programa, eso llegue de allí a acá. Vamos a ir de inmediato a una pausa agradeciéndoles la atención porque regresamos de una vez a hablar de Constanza y más adelante de las consecuencias del abuso sexual infantil. Si ustedes quieren, pueden, poniendo la cosa como es con esta etiqueta, vemos lo que piensan. La gente que sea de Constanza, díganos cómo está la agricultura allá, cómo está la cosa. También queremos otras visiones.